Mire, en horas de la noche, entre noche ya y pasada, ya para las 12 de la noche, fue capturado en los exteriores de la penitenciaría un tipo sospechoso. Ahí está el video. Este andaba merodeando por los exteriores de la, por el recinto carcelario, imagínate. Eso que está oscuro, donde no puede transitar nadie. ¿A esa hora qué vas a hacer allí? No, pues. ¿Qué vas a hacer allí? Y mira, qué avesados. Mira, hay tiendas de campaña. Mira el terreno, está, loco, qué bestia. Está todo controlado y aún así tú quieres meter... Este sujeto de 33 años de edad, ecuatoriano. Son papas. No. Mira, yo cuando vi eso, yo dije, ¿qué serán papas? Esa, por eso yo le decía, ¿quiere unas salchipapas, algo? Va a meter un quintal de papa, una funda de papa para los muchachos. No, es una mochila. Y esas no son papas. Esas son granadas, municiones. Mire, granadas y municiones. Envueltas. ¿Ah? Bien embaladitas, ¿ah? Bien el embalaje, ¿sí ve? Todo eso fue descubierto en horas de la noche. Ahí está el sujeto, el sospechoso, que lo agarran merodeando por la zona, allí de la penitenciaría, en el recinto carcelario, en los alrededores, lo encuentran con esa mochila. Yo me imagino que le iba a lanzar a la final al otro lado. Claro. Tienen un punto específico donde se las pasa. Alguien va a estar esperando, tienes que lanzarla. O le lanzo un cabo, lo amarre y... Lo va subiendo, ¿sí?, para el otro lado, ¿no? Bueno, los efectos de sonido están chéveres. Ah. Lo que te hace, sí. Oye, entonces, esa cuestión, mire, esa mochila con ese producto lo encontraron los señores militares en los exteriores de la penitenciaría. Y la policía, que están trabajando en conjunto, están circulando ahí, controlando la zona carcelaria. Entonces, ahí está esa mochila. Municiones, granadas que iban hacia el interior. ¿De dónde obtienen esto? Es la pregunta, claro, que tendrá que responder este caballero. Claro, él tiene que decir quién se la dio. Ahí está, mira, el Grupo de Operaciones Especiales, el GOE. Y tienes que ir armando la cadena, pues. Uh-huh. Así podrías llegar a alguien. Claro. ¿No? Que sí. que están de estos proveedores de armas de la Penitenciaría del Litoral. Bueno, en buena hora que los capturaron, ahí está el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, que está haciendo labores también importantísimas de inteligencia, con los militares. Venga para acá, lo encontraron a este muchachón que estaba... ¿Se habrá perdido por allí? Andaba como perdido, dice. Extraviado. Bueno, aquí está. Esta es la información. Capturado. De los exteriores de la penitenciaría del Litoral. Un cargamento de municiones y granadas decomisado en las últimas horas. Oiga, medianoche. El sospechoso es ecuatoriano, por si acaso, 33 años. Iván PG, así más o menos las iniciales. Está en proceso de investigación este sujeto, infragante, caminando por allí con una mochila, al revisarle, municiones y explosivos.